Bueno, hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Buenas. Oli. ¿Qué tal, gente? Otra vez acá, preparándonos para una nueva sesión, un nuevo one shot, dura bastante más, de carne fresca. Chicos, ¿cómo están para la última? El último de estos one shot que vamos a jugar, la última aparición de todos nosotros por este año. Con Horrible, mañana miedo. tengo examen global de química y debería estar estudiando, así que supongo que voy a imaginarme las reacciones químicas de un zombie retorciéndose en el suelo. Vamos a tratar de hacer los cálculos a medida que va jugando. Con miedo, como tiene que ser. Calcular las reacciones químicas de las bombas para matar a los zombies. Bien, voy a empezar con los anuncios y después vamos a pasar un poquito a repasar lo que hicieron hace 2 martes, y ahí vamos a comenzar. Bueno, como decía anteriormente, hoy termina nuestro ciclo de One Shot y queremos primero que nada agradecerles a todos los que estuvieron por acá y los que nos están acompañando en la sesión de hoy. Esperamos que lo disfruten y si quieren, pueden también, o si se lo pierden, lo van a tener disponible el próximo martes. Bien, como vieron, pues, tal vez por ahí, durante este fin de semana, durante los fines de semana, estamos subiendo cositas a nuestro TikTok, cosas creadas por Chris. Pueden encontrar el link dentro de nuestras redes sociales. A ver, me ganó Bachi. Pueden encontrar los videos con curiosidades, cositas sobre el rol, datos random, trivias, etc. Recuerden que como todo comentario, toda sugerencia nos ayuda y es bienvenida, así que pueden comentar. También se vienen las fiestas, tabertureros. Y nada mejor tal vez para regalarle a la mesa, a su DM, o comprarse para ustedes, qué cositas de WJD Laser, que es nuestro sponsor. Pueden ver su catálogo en su cuenta de Instagram, pedir por mensaje todas las cosas que tiene, porque a través de ahí van a poder encontrar más, porque hay cositas tal vez que no publican, que son muy masivas. También van a poder encontrar el link en el chat. Y ya tenemos para ustedes el cronograma de lo que va a ser el fin de año para que puedan agendarlo y prepararse. Diciembre es el último mes antes de nuestras vacaciones, así que. Y también va a ser nuestro último stream, y esto va a ser el fin de semana del 17, creo que es 16 y 17 de diciembre, que haremos una taberna responde, donde el grupo o el equipo, en tal vez su mayoría, vamos a estar charlando, seguramente comiendo, porque es lo que realmente mejor hacemos, y vamos a tratar de compartirlo con todos en vivo. Sin más, chicos, ¿están listos? No, pero hay que empezar. Vale. Vamos a jugar carne fresca, igual que la sesión pasada, porque no terminé. Básicamente esa es la verdad, no terminamos, y si lo quería terminar nos faltaba como un par de horitas. Horitas que vamos a hacer hoy. ¿Alguno de ustedes quiere hacer el resumen de lo que ocurrió la semana pasada? La semana anterior a la pasada, mejor dicho. Vale, Faust, haz lo tuyo. Como me toca siempre, qué sorpresa. Estuvimos experimentando un poco cómo era la vida en este pacífico mundo, en el cual por una infección, un hongo o quién sabe qué, realmente no tenemos mucha idea, las personas no parecían quedarse muy muertas. Estaban haciendo cosas que no deberían. Parecían perseguir a los humanos y estaban haciendo cosas extrañas.
como chocarse con puertas, o autos, o caerse de cabeza en un cubo de basura. Cosas bastante normales para una de estas criaturas, pero no muy normales para un humano. Salvo que esté borracho. Eso es verdad. Pero no se puede estar borracho tanto tiempo, creo yo. Cuestión. Cuestión. Nos conocimos, por así decirlo, tiempo atrás, en un lugar abandonado. Un lugar al que dejamos desprovisto de todo alimento que provenía de una máquina expendedora. Y en el cual nos habíamos refugiado, nosotros tres. Yo, como alguien muy cuerdo y civilizado que se había preparado para este tipo de situaciones, salvo porque no estaba del todo preparado, porque me había olvidado de preparar lo más básico en un apocalipsis, el arma. Nuestro buen amigo, un señor muy experimentado en el tiro, y que sí, se había preparado su arma, pero se había olvidado de preparar todo lo demás. Y nuestra buena amiga, la señora que se viene encargando de reparar todo aquello que nosotros no podemos reparar, como el auto. Casualmente, en esta situación pudimos medio escapar con el auto que ella ya había traído desde antes, por suerte. Logramos escapar sorteando un par de estas criaturas. Todo iba bien, teníamos que ir hacia la comisaría para conseguir algunas armas y tal vez suministros, porque por lo que sabíamos en el refugio que había, más o menos cerca, tenías que dar una pequeña comisión para que te aceptaran dentro. Las armas siempre vienen bien y la comida nunca va a sobrar. Así que decidimos que ir a la comisaría cercana era una buena opción. En el camino nos quedamos sin combustible. Por suerte, más o menos estábamos cerca de la comisaría todavía. Llegamos, nos encargamos de limpiar un poquito lo que había por dentro. Creo que se puede ver un poco lo que habíamos dejado. Dejamos una de las puertas cerrada por fuera y una por dentro, solo por si acaso. Y ahora estábamos empezando a investigar un poco mejor, ahora que nuestro compañero encontró la armería y que nosotros íbamos a ir a ver el despacho de un oficial que parecía residir aquí. En esta situación empezamos a escuchar golpes detrás de la puerta de entrada a este lugar y ahí nos quedamos. Estás muteado, Adrián. ¿Qué me muteo si después me olvido? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Bien. Chicos, ¿algo más que ustedes quieran agregar a este suceso? Abrir, Nutria, ¿algo quieran agregar? Mi enormes ganas de que el personaje mate a los otros y se los coma. Perfecto, como tiene que ser. ¿Por qué tus personajes terminan queriendo comerse a los demás? Porque siempre nos pones en situaciones extremas que hacen que la forma más efectiva de sobrevivir sea comerse a los demás. Ahora es mi culpa. Ahí te ahora es culpa de Adri. Si querés comer eso. Bueno, vamos a empezar hoy. Después de entrar en la comisaría, después de que abrieran la puerta, derrotaran a una buena cantidad de estos seres y los volvieran a mandar a morir, consiguiesen que nuevamente no caminen. Si va a ser la última vez que van a caminar, la primera, la tercera, o tal vez
nada más se arrastren, porque sí, sin piernas tal vez funcionen. Eso es algo que no lo saben. Lo que sí saben es el motivo por el cual vinieron a esto, que es conseguir armamento para ayudar y llevar a este supuesto refugio que los va a guardar, los va a reservar, y tal vez es su única posibilidad de algo, porque mucho sin ese refugio ya no les queda. Saben que la ciudad donde ustedes están está atestada de estos bichos. Y ahora, dentro de la comisaría, están buscando dónde guardan estas armas. Sabri, ¿me recordás el nombre de tu personaje? Que no me acuerdo. Gabriela. Gabriela, verdad. Gabriela estaría revisando lo que parece ser la, el despacho, la oficina del comisario, y ha conseguido las llaves para lo mismo. Mientras tanto, Nutria, tu personaje se llamaba Enrique. ¿Tu personaje se llama? Enrique. Ah, Enrique. ¿Te acuerdas del apellido? ¿Estás buscando la oveja de personaje? No, no es necesario el apellido, no pasa nada. Enrique. Enrique se dio media vuelta después de derribar una puerta. Parece ser la del vestuario o algo similar. Y cuando se da media vuelta ve un cartelito que dice Arsenal. ¿Hubiera sido útil que encontraran eso antes? Sí. Pero cuando se lo encuentra, se lo encuentra. Y Faust, ¿cómo se llama el tuyo? Sí. Joshua. Y Joshua está escuchando alerta y preparado para ver qué está haciendo los demás. Joshua fue quien cerró la puerta evitando que este ruido se escucha afuera, que claramente son otro de estos seres que levantaron de la tumba, salgan y los ataquen. Así que ahí es donde nos quedamos. ¿Quién? Vamos a ir primero con Enrique. Ves la puerta de este arsenal y sin dificultad la conseguís abrir. Cuando la abro, levanta el tiro el rifle. En caso de, bueno, nunca sabe. Cuando la abrís, hay una habitación vacía de seres vivos. Y de no vivos también. A veces hay alguna que otra araña, alguna que otra cucaracha, pero no es, no es lo que te molesta. Por ahora las cucarachas no te matan. Por ahora. Oh, sí. Lo que sí. Oh, no. Empezás y ves. Es una buena cantidad de armas, una buena cantidad de elementos, una buena cantidad de cosas que te pueden servir para salvarte. Te das una ojeada rápida, prestas atención y cuando esto ocurre, ves algo que te va a llenar de alegría. Lo primero que clava tus ojos es esa bonita... Esta justo se me empezó a cortar el internet, ¿veo qué? Ves esa gran y bonita ametralladora que es para que sostenga a una persona y tal vez que haya otra que esté metiendo el cartucho, ¿viste? Esa, ese colgante de balas que va una al lado de la otra. Lo que te marca que vas a necesitar un compañero que haga eso. Y vas a necesitar bastante fuerza para sostenerlo y no... que no te lleve puesto. Por las dudas, acompañando hay un par de escopetas de 9 milímetros. Los cuales también es algo positivo. Y bueno, hay un par de... ¿cómo se llama? De revólveres más chiquitos que... pueden funcionar en caso de que lo necesiten. Hay varias palancas como las que tiene tu compañera y hay estos palos
a Cana, o como quieras decirle que usa la policía, ¿viste? Para dar el golpecito. Esto va a tener que informárselo a tus compañeros. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vengan! Pero, justo uno de tus compañeros abre la puerta. Y cuando abre la puerta pasa lo normal. Dentro de una oficina, cuando vos entrás, haya alguien. Algo que sea tu oficina, que en caso de que sea tu oficina y haya alguien, es más complicado. Sabri, te voy a pedir una tirada de agilidad. Agilidad limpia. ¿Qué tenés vos en agilidad, por favor? Cero. Cero. La tirada va a ser una dificultad alta. Por lo tanto, vas a requerir dos dados y vas a necesitar dos éxitos. En este sistema, para tener éxito, tenés que superar. Tenés que estar en 4, 5 o 6. Ahora vamos a necesitar por lo menos. Ni un éxito. Eso. Y no hay ni un éxito. Y como sabemos, vos no tenés posibilidades de volver a tirar porque te las gastaste en la anterior. Zip. Cuando abrís la puerta, inmediatamente que la abrís, sos tirada al piso. Por algo que te agarra del pie y te tracciona hacia abajo. Este bicho tiene la mandíbula ligeramente torcida y desviada. Te agarra del pie y te tira hacia abajo. La puerta se abre y él estaba ahí acurrucado a un costadito. El juego sería un camper horroroso. En este es un zombie. Así que no le podemos echar la culpa de su comportamiento. Te agarra el pie, te tira al piso. Te das ligeramente la espalda contra el mismo y notas que esta criatura se te empieza a balanzar. Tiene, la boca torcida, entonces tal vez es por eso no pudo morderte inmediatamente. Pero ahora que se te empieza a balancear, estás medianamente a su merced. ¿Qué vas a hacer? Me agarró, tengo un pie de cosa, sí. ¿No? Le quiero dar una patada con el otro. Bárbaro, pues para eso tenés el otro pie. Esto va a ser un ataque, dígame por favor, una pelea desarmado. La dificultad vuelve a ser alta. ¿Y tenés? Tengo cero. Pero vos de vuelta, dos dados, necesitamos dos éxitos. No sé por qué me hago esto, tengo un éxito. ¿Tengo ángulo para dispararle? ¿Estabas atento a esto o tu compañero al gritarte te distrajo? Me distrajo. Bárbaro. Entonces, vas a tener la posibilidad de reaccionar, tal vez no la posibilidad de disparar inmediatamente. El siguiente en atacar va a ser el bicho. Lo cual va a hacer que Sabri tengas que hacerme una tirada para esquivarlo. Yo no voy a tocar los dados. Y esto va a ser nuevamente una tirada de agilidad. Y al haber tantos fallos, va a requerir muy alta la dificultad. Sabri. Sí. ¿Cuánto tenés en agilidad? Me habías dicho cero. Bueno, así que tres dados y los tres éxitos. Tres dados y tres éxitos. Ah, fue un placer, un gusto. Yo confío. Casi. Bien. La sumo es un 4. La sumo es un 4. Pero creo que la suma no vale. Señor. No vale la suma. El bicho te adelanta y sentís como clava tu torcida dentadura en la zona de muslo, la zona de tu pantalón, por encima de la rodilla. Ahora sí, Faust. Sí. ¿Qué hace Joshua? Ahora llego a ver que esta criatura está como atacando a mi compañera, supongo. Sí. Ves toda la situación. Lo único que te pasó es que tal vez te retrasaste un poco, te distrajiste con el grito de tu compañero, te diste media vuelta. Apuntaré con la pistola y diré: ¡córrete! ¡No quiero darte a ti! Y le dispararé. Bárbaro. Esto era. Esto es una pelea con armas. Pelea con armas, ok. Entonces, es un normal. Es una tirada normal, porque dentro de todo está cerca. Okay. Entonces, yo tengo un 1.
Tengo que tirar dos dados. Dos dados y necesitamos un éxito. No salió muy bien. Matame, ya está. Ahora, te voy a pedir que tires un dado de 6 más. Esto salió muy mal. Se muere. Perfecto. Así como, cabros, vengan, hola, hola. Tratás de, sí, tratás de dispararle en la cabeza a este ser, porque escuchaste que es el único de forma de que se mueran. Que es verdad, y por ahora lo comprobaste. La cabeza le queda bastante cerca de la pierna a tu compañera, lo cual es algo malo. Más teniendo en cuenta esa mala puntería que acabas de tener. El disparo no da la cabeza, sino que da apenas por encima del muslo, apenas por encima de la rodilla de Gabriela. El tiro entra y ahora sí voy a tener que hacer las tiradas de daño. Bien, Faust, tirame un D6. Y Gabriela, para por acá. Gabriela también un D6. 4. Ahora sacas un 4. Ahora sacas un 4, pero compañero. Divino, mala onda. Bien. Sabri. La pierna está comprometidísima. La acaban de lastimar los dos y vas a tener totalmente reducido el movimiento de esa zona. Si se ve lo que sería tu hoja de personaje, se podría ver dónde está la fisonomía del mismo, y la pierna está totalmente destrozada. Esa pierna, la derecha, ya no va a funcionarte, no va a poder servirte. Pero no estás muerta. Por ahora. Exacto. Dame tiempo. Enrique, escuchás un disparo, escuchás el grito. ¿Qué haces? Me voy a dar la vuelta para ir y de repente me quedo mirando el arsenal. ¿Veo por ahí algún cuchillo? Sí. Bueno, agarro el cuchillo, me lo pongo en el cinturón, me voy a ir corriendo de nuevo, me doy la vuelta, miro el arsenal, veo por ahí una porra. Sí. Agarro la porra, me la guardo en el otro lado del cinturón, voy a ir corriendo a ayudar, me doy la vuelta, veo la ametralladora. La ametralladora ya no vas a poder guardarte en el cinturón. No, lo así está que retando. Veo un revólver pequeño, me lo guardo en el cinturón también y voy corriendo a ayudarlo. Bien, quédate ahí porque fue. Sí, dudar tanto es abrir y cerrar la puerta, es como si estuvieras abriendo y cerrando la heladera. Cuando no hay comida. No te pregunté, Joshua, ¿vas a acercarte para el siguiente disparo? Por lo menos hacerlo hacia quemar. Sí, para el siguiente sí. Digo, no le quiero volar la otra pierna. Bárbaro, acércate. Me acercaré aquí y ahí sí dispararé ya con un poquito de mejor ángulo. Bien, pero primero va Gabriela. ¡Gabriela! Sí. Tengo la palanca en la mano. Sí. Voy a pegarle con la palanca. Bárbaro. Esto es de vuelta, con arma. Con arma tengo un positivo. Bárbaro. Va a usar tus manos y no tu pie, que estaba más complicado. La tirada es normal, por lo tanto tenemos dos dados y necesitamos uno. Como van los dados, no van tres, no, ninguno. Hoy no es el día, No. No. Vas a hacer el batazo con esto para tratar de pegarle y justo se te acerca un poco Joshua. Ves que tu barreta, tu barra, le rompe un pedacito del pantalón, te está llevando un pedazo de tela y esto te traba el golpe, lo cual hace que cuando lo trates de sacar y soltar, se te vaya un poco hacia arriba por la fuerza extra que tuviste que hacer. Haceme una tirada de fuerza. De fuerza. Sí. Físico, perdón. Físico. Sí. Normal. No. Tengo un positivo. Dos dados y necesitamos un éxito. Que sabemos que es fácil. ¡Por fin! ¡Dos éxitos! ¡Por fin! Ok.
qué no te diste uno en el anterior y uno en los dados? No sé, pregúntale al Roll20. Los dados no quisieron. Bien. Ahora que el... Cero, este te está queriendo volver a morder, ya que consiguió y un poquito moviéndote te lo sacaste porque la mandíbula torcida no ayuda. Primero que nada, empiezan a escuchar ruidos que vienen de la puerta. Ruidos que marcan como si algo estuviese golpeando, pero ustedes no tienen visión de ahí, nada más escuchan los ruidos. Él quiere atacarte nuevamente, pero con un poco de fortuna movés y le trabás la garganta con la pierna, entonces no llega a morder. ¿Joshua? Sí, evidentemente le dispararé. Al zombie, por si acaso. ¿Al fin? Sí. Sí, porque me toca estar a cuerpo a cuerpo y el zombie no está tropezando, te iba a hacer una tirada media o hasta tirando a fácil, sacaste un éxito, es suficiente. El disparo da en la cabeza, por favor, tiramos un D6. Un D6. 3. Ya, bárbaro. Pero como dije, estás a cuerpo de este zombie, el cual cuando sale el disparo, ¡pum! Entra por un lado, sale por el otro. Y el zombie cae ahí, muerto, por suerte. Por suerte para tu compañera. No tendría un zombie más encima. Pero no te Enrique. Exacto. Enrique. Llego armado hasta los dientes con el rifle en una mano, el cuchillo entre los dientes y el revólver en la otra mano. Te apunto con la pistola. No se suelta, es así. ¿Y la puerta? Ajá. Sí. ¿Ahora te fijas en la puerta? ¿Podés sacarte la maldita tosa de la boca? ¿Guardo el cuchillo? El arsenal. Sí. ¿Y la puerta? ¿Se abrió? No se abrió, ¿cierto? ¿Todavía no? No, no está abierta. Lo único que está pasando es que está... se escucha gente golpeando y... molestando desde el otro lado. Me confundí de puerta, perdón, ya. Me confundí de puerta que estaban hablando, dale. No, esta puerta ahí te dice. No dije nada. Decimos la puerta de afuera. La que tiene un montón de zombies del otro lado. ¿O presupones? Es verdad. Estoy presuponiendo. Bueno, vamos al arsenal. No, nos ponemos todo lo que tengamos por ahí y apuntamos a la puerta. ¿Les parece bien? Estoy buscando algo para detener el sangrado de mi pierna. ¿Qué haces, Ari? Una mordida y una bala en la pierna. Ay. ¿Qué haces, Ari, entonces? Busco alguna tela, algo para detener sangrado. Para presionarme, digamos. Herida. Bárbaro, perfecto. Dentro de tu ropa no tenés, dentro de tu mochila no tenés nada. Lo que podrías hacer es la típica de romperte un poco la camisa. Que no sabemos qué tan bueno es. Si no, mirando hacia adentro de este lugar se puede ver un mantel. Un mantel tirado ahí. Un poco sucio, no voy a decir mentiras, parece que tuviese manchas variadas. Todo esto lo vas a hacer arrastrándote. Voy arrastrándome, agarro el coso. Si tengo una botella de agua, la limpio un poco con el agua y me aprieto mucho el pie. Para evitar que sangre tanto. Bárbaro. Los compañeros, cuando la ven empujar el muerto, arrastrarse y esas cosas. Ve tú por las armas, yo me encargo de ellas. Y voy a seguirla para ayudarlo un poco con el hacerse el torniquete y vendarse un poco el herido y todo.
¿Sabes de primeros auxilios? Un poquito. ¿Cómo que no? Tienes que saber de primeros auxilios. ¿Sabes de primeros auxilios? Sí. ¿Así? ¿Ah, cualquiera tiene que saber de primeros auxilios si se quiere preparar para estas cosas? Escuchan los zombies golpeando detrás de ustedes. Vamos a reaccionar primero y después hablamos de primeros auxilios. Se escucha también golpeando más cerca de donde estás vos. Pareciera que un poquito de ruido, tal vez vos corriendo, tal vez lo que sea, está molestando en ese momento en esa puertita ahí. ¿Qué vas a hacer, Joshua? ¿Vas a tratar de vendarla de alguna forma, algo? ¿O nada más la vas a criticar por no saber? La idea era criticar porque no sabía nada más. Bárbara. Gabriela, vas a llegar hasta la mesa, vas a poder agarrar el mantel, tirarlo. Tiene arriba un libro, tiene arriba un cenicero, tiene arriba... un control remoto. No me acordaba el nombre de cómo se decía esto. Pero en ningún lugar hay una televisión. Así que para qué servirá, no se sabe. Toca todos los botones hasta que nos dejan ir. ¿Eh? Agarrás el mantel. Pongo. Sí. Y te lo empezás a envolver en la pierna. Hacen así una tirada de primeros auxilios. La dificultad es... baja, porque lo que vos... Es muy baja, porque lo que vos querés hacer es... envolverte. No querés ser el mejor del mundo envolviendo... La mejor del mundo envolviéndote, sino nada más... Igual tengo un positivo en primeros auxilios. Claro, bueno. Entonces... ¿Son 3 dados? 3 dados, un éxito. Bien. Bien. Tenemos 2 éxitos. Es más que suficiente. Agarrás, estirás, girás sobre tu pierna. Envolvés, apretás... Esto no te va a permitir pararte. Pero por lo menos no vas a estar dejando un charco en el suelo que te vaya complicando. Es una presión constante la que vas a estar ejerciendo al clavar este trapo. Y vas a poder, yo qué sé, si conseguís algo con que levantarte o alguno de tus compañeros deja de hablar y hace, tal vez te puedas levantar y ir apoyándote en las paredes. Señor, ¿me ayuda? Hay que salir de acá. Bueno. Le Enrique. Voy a ofrecer. Enrique. Ahora sí. Vos, ¿qué haces? Voy al arsenal. Pasas por el arsenal. Entonces, no, mira. Me repites que había además. Me repites de nuevo todo lo que había, solo para asegurarme. Bárbaro. Repito de nuevo todo lo que había. Ahí. Un par de escopetas. La ametralladora y... Me guardo la ametralladora. La ametralladora, como te digo, guardártela no es una opción. La ametralladora la vas a tener que llevar. Que se instalan con trípode y todo eso, ¿no? No es de esas. Es de la que tenés que cargarte en el cuerpo y tenés que ponerte una... ¿Cómo se llama? Una faja. Una faja y las correas a los costados. Un arnés. Para sostenerla y que... te pueda contener un poco el impacto. Va a doler. Ok, ¿y qué más había? Después hay 2 escopetas. Hay varios revólvers, de los cuales ya agarraste uno. Había un cuchillo que agarraste, un cuchillo grande. Y ahí hay 2 cuchillos de cocina. Al lado de una manzana que tal vez alguien dejó ahí porque vino comiendo. Y hay... más de los palitos de la policía. Ok, bien, bien, ¡ey! Te agarra. ¿Me ayudan con la ametralladora? Voy a como que intentar como cargarla y llevarla. Primero nuestra compañera. Y luego la ametralladora. Para levantar la voz, primero solo vas a tener que hacer una tirada de físico. Ok, tengo buen físico, creo. Debería. Vale. Por supuesto. Tirada, como es la primera vez que haces esto, va a tener una dificultad. ¿Y vos tenés? Tengo físico más.
Pero no. Entonces es un dado, un éxito lo que necesitamos. La dificultad normal. No, usted puede. Sí, debería. Ya, vamos, sí. Cuatro. Suficiente. Agarrás, echás hacia atrás. Pusiste la correa de la cintura, no la de los brazos por ahora. Te echas hacia atrás y la levantas. Es un mamotreto con buena cantidad de peso, lo cual te complica la movilidad excesiva. No vas a poder correr, saltar ni tirarte al piso con esto, porque si te tiras al piso no te levantas. Y pero sirve para un par de situaciones especiales. Sirve para disparar. Y Gabriel cumple muy fuerte esa utilidad. Sí. Ustedes van a tratar de levantar a Gabriela del piso, ¿no? A ver. Estaría bien, digo, por hacerle como de muleta. Dado que no puede caminar muy bien porque alguien le disparó en la pierna, ¿quién habrá sido? El tiro cayó del techo, estaba pegado al techo y cayó. Claramente. Deja que te ayude. Apóyate sobre mí y creo que con una sola mano podré seguir disparando. No creo que sea tanto problema. Voy a agarrar la mano de Joshua con una mano y con la otra con, no sé, o la mesa o algo, ayudarme. Bárbaro. Sí, la mesa, el sillón, todas esas cosas te van a ayudar en este momento. Te agarras de una cosa, te agarras de Joshua, que también puede ser una cosa, depende de la circunstancia. Te levantas y repito, para tener una movilidad decente por ahora, que al no tener nada donde poner bien el brazo para darte apoyo, o necesitas que Joshua te lleve, o necesitas ir apoyada en la pared medio arrastrándote con ella. Por ahora, si me lleva Joshua, si no, en la pared. Bárbaro. Joshua, escuchaste, vengan a ayudarme. Ves, en este momento específico, ves cómo entra una mano por acá. Ok. No hay granada. Okay. ¿Vos qué haces? ¿La ayudás a que camine o decís, bueno, valete sola, vos podés? A ver, estaría bien ayudarla para que camine. Digo, voy a ir ayudándola para que me pueda seguir el ritmo. Intentando estar yo del lado yo del lado que salió de la mano, como para protegerlo un poco. También que se tiene que apoyar de su lado derecho, así que no me queda de otra. Y ir lo más rápido que podamos a la armería. Bárbaro. A la armería. Arsenal. Llegar ustedes dos. Todo este tramo les va a complicar, porque van a tener acá que pasar un poquito como pegadito, evitando que este bicho los agarre. No tenés excesiva movilidad, así que vamos a volver con Enrique, el cual supongo que va a tratar de salir de la armería. Yo voy cargando esta weá pesadísima en dirección a la puerta que están rompiendo. Claro, pero tenés posibilidad de moverte tres casillas. Hasta por acá. Bárbaro. En ese momento levantas la cabeza y se puede distinguir un poquito lo que es el exterior. Un poquito. Los agujeros que se hay entre la madera, el costadito de la ventana ya rota, por algún que otro agujero que se está haciendo. ¿Qué se está haciendo? Porque una de las manos de los zombies también entra por acá rompiendo esa madera. Y podés distinguir cómo afuera hay dos. Pareciera que igual los están empujando desde atrás. Por favor, que no sea un zombie mamado. Odia esa jugada en el Left 4 Dead. No. Es una banda de zombies. Parece ser más cantidad que calidad de zombie. ¿Qué van a hacer los otros? ¿Van a seguir arrastrándose hacia el arsenal? Estaría bien para alejarlos de la mano de la mano y de los que están en la puerta, digo yo. Sí,
Si veo que está muy cerca, lo paso a él primero y me voy pegado a la pared. Para que no lo Bien. ¿Querés separarte, cosa de dejarlo que se mueva solo y vos irías pegado a la pared, a Mató? Sí, sí. Prefiero que me agarren a mí que llevármelo con él. Bien. A pesar de que me disparó. Fue sin querer. Bárbaro. Entonces, digamos eso. Petición de que me hagas una tirada de sigilo. No es tanto sigilo lo que estás haciendo, sino que te estás como corriendo un poquitito. Le estoy hablando a Gabriela, ¿bien? La dificultad va a ser baja. Quiere decir que vas a tener un dado extra. No sé cuánto tenés en sigilo. Tengo cero. Pero, bueno, entonces son dos dados y necesitamos un éxito. Por favor. ¿Cómo van los dados? Sí. Vamos, Gabriela. Sí, vamos. Vamos, carajo. 6, perfecto. Conseguís pasar. Joshua, vos vas a meterte más adentro. Vas a poder hasta llegar al arsenal directamente. Ok. Y Sabri, Gabriela va a llegar hasta el borde de acá, esquivando la mano que trata de agarrarte, que cuando vos pasas sigue tirando el ataque. Pareciera que no está enfocado en agarrarte a vos, sino que tal vez no tiene visión. Dijimos que ustedes no saben si estos zombies atacan por instinto, por visión, atacan por oído, atacan por... no saben. Huelen la sangre. Huelen la sangre, lo que sea. Le voy a chiflar a Enrique. Enrique. Y sí. Le señalo la ventana. Cuando okay. Vos ves a Enrique, está sosteniendo un arma que es bastante grande, considerándolo a él, que sabes que es pequeñito dentro de todo, que tiene el traje que le queda bastante suelto, esta túnica con capucha. Y pareciera que lo está llevando con lo justo dentro de todo. Pero le digo, ok, ¿cómo qué queréis que haga? Me encojo de hombros, como, yo qué sé. Estoy señalando que allí hay gente. A punto. Apuntas. ¿Apuntas o disparas? No, mejor, espérate. Ver bien a dónde apunto. Apunto hacia la puerta que se está rompiendo. Prefiero eso que la ventana, porque por la ventana pueden entrar dos, tres, pero por la puerta pueden entrar todos. La ventana te referís a esto y la puerta te referís a esto. Sí. Vale. Igual lo que se está rompiendo de la puerta es la ventanita que tienen por ahora. Que no claro, es la gran cosa, pero es una puerta. Tal vez tengan inteligencia y metan la mano para sacarlo seguro. No, porque tienen una cadena de su lado. Uh-huh. O sea, la puerta de aquí tiene una cadena del lado de afuera. Y la puerta de aquí tiene una cadena del lado de adentro. Exacto. Si fueran inteligentes hubieran sacado de la cadena. Está bien. Joshua, decime vos qué haces. Llego a la armería. Veo lo mismo que le describiste a Enrique. Exacto, menos la ametralladora. Menos la ametralladora, cosa que es evidente. Y la manzana. Ok, comprendo. La manzana fantasma. Agarraré una de las escopetas. Bárbaro. Me pondré más o menos en esta posición. Y apuntaré a la ventanita de esta puerta. De esta puerta de aquí. Con la escopeta. Bien, la escopeta tiene daño. Sí. Ligeramente ampliado. Quiere decir que si no te pones muy muy pegado, tal vez le des a la puerta un poco más, rompas un poco los vidrios. Ok, me tendría que poner más cerca, como por aquí más o menos, para poder disparar sin sabiendo que no le doy a la puerta. Claro, tendrías casi que poner el pico, vamos a decir. Sí. Lo más cerca posible. Ok, ok. Entonces llegaré hasta ahí. Y diré, ayúdalo con esa cosa que agarró. No debes saber ni usarla y necesita ayuda para usar. Por ahora me encargaré de que nadie entre por aquí. Y en el momento que pueda, dispararé a través de la ventanita a la primera cabeza que vea a través de ella.
Bárbaro. Gabriela, acaban de decir que hagas algo, lo cual es difícil porque yo fui medio claro al decirles que él había agarrado la ametralladora. Sí. Nunca me pidió agarrar balas. Sí. Por lo tanto, para que esa ametralladora sirva, alguien tiene que llevar la línea de el encadenaje de balas. Están pidiendo a Gabriela que lo haga, la cual casi se va arrastrando contra la pared. Gabriela, ¿qué vas a hacer? Yo me voy a acercar a él, le voy a hacer lo que me dijeron. Toda tu acción va a ser llegar hasta la puerta. Ah, esta puerta. Por ahí. A esa puerta. Desde ahí puedes ver, ser la última en ver el arsenal. Y cuando entras más complicada, más agata, más sufriendo cada paso. Tu compañero se corre un costado, no te da una mano. Se corre un costado mientras sigue apuntando con la ametralladora. Ahora la apunta incluso a la espalda de Joshua. Miras hacia adelante y ves como al agachar un poco la cabeza la manzana está siendo comida por un par de ratas. Y acá se ve dos líneas de balas de ametralladora. ¿Qué presupones que son las que irían en este coso? Igual te voy a hacer que me tires, por favor, una tirada de encontrar. Creo que no encuentro dónde está encontrar. Parte de inteligencia, tercera. Tengo dos positivos. Claro, entonces tiras tres dados y requerimos un éxito. Y tengo uno. Tenemos uno, con suerte, con lo mínimo. El uno y el trifo como, no, ya cinco. Sí, viste cuando los dados van girando y sale uno, tres, y el otro se queda ahí tambaleándose, el cinco tiene al lado el dos. Cae ese miedo. Claro. Me ha pasado mucho con los dados de 20, como que se queda girando, como que recorre toda la mesa dándonos la atención de qué va a salir. Exacto, pero no es eso. Acá abajo están las balas que estás buscando. Aclara alas de y dice el nombre del arma, cosa que después de un par de tiempo paranoiqueándote y escuchando las tonterías que habla Enrique ya habrías sabido que son las que están arriba. No sabes dónde irían, tal vez vayan en otra arma, un arma que no tienen. Si fuera la policía de acá es suficiente con que tenga un arma, ya es mucho más de lo que tiene de costumbre, así que esto te es glorioso. Que tengan un palo para pegarnos ya es suficiente. También pregunta, acá por la entrada, ¿hay algo que puedo usar de bastón? Por la entrada, no. Pero, como vos, vamos a decir que te metes un poquito más, ya que es un buen encontrar, ves unas muletas acá al fondo. ¡No reidean! ¿Así? Sí. ¡Hey! Muchas gracias, la gente de Broadcast. Gracias por la raid, espero que disfruten de la sesión. Es la segunda sesión de este one shot de Carne Fresca. Un sistema de zombies muy divertido, así que, por favor, espero que se sientan cómodos y lo pasen lindo. Seguimos. Llegar hasta la muleta para agarrarte, Gaby, te va a requerir la siguiente interacción, el siguiente turno, porque me mató acá. No hay pared para agarrarte, estás agarrada de un mueblecito, es más complejo. Oh, otra raid. Voy a radiar. Levilla Roll. Bueno, se están juntando. Todos quieren ver el especial de zombies de la última sesión de One Shot. Espero que disfruten una sesión de Carne Fresca. Sistema simple, lindo para aprender, lindo para ver por primera vez. Difícil de leer el manual, voy a ser honesto. Así que tal vez les sirva esto como guía para lo que es este complejo manual. Bien. Gaby, vos vas a tener que esperar. Vamos con Fausto. Sí. Joshua quiere disparar. Sí, quiero disparar a través de la ventana en el momento que vea una cabeza. Bárbaro.
desde ahí, parado, encogiéndote un poco, ves la cabeza que asoma por una de las ranuritas que te deja esta madera, una de las maderas que todavía no se rompió. Donde está la mano, está desquebrajada. Donde está la cabeza, vos podés meter el cañón. El pico, el cañón, gracias. Acomodándote, ya que el zombie no parece estar atento a lo que vos haces, o no tiene esa posibilidad, y podrías disparar. Sí. Esto al ser cuerpo a cuerpo va a ser un ataque de arma, con arma. Sí. Al ser cuerpo a cuerpo y el bicho medianamente trabado va a ser muy fácil. Ok. Lo que va a requerir entonces que vos me tires 3 dados y sí. Necesitamos un solo éxito. O sea, 4, 5 y 6. Y 2 éxitos. Bien. 2 éxitos. La escopeta tiene 3 dados de 6. Llame 3 dados de 6. Ouch. Un total de 5. Oh. Eso fue en el daño. Menos mal que fue en el daño. Sí. Bueno. Es más que suficiente para que la cabeza putrefacta a este zombie ¡pla! Se rompa, estalle y les permita ver esto que no es tan agradable de ver como uno podría pensar. Al abrirse esto y separarse les permite ver qué es lo que hay afuera. Y cómo hay una enorme horda de zombies deseando conocerlos, deseando saludarlos, deseando decirles hola. Creo que será mejor que nos vayamos por otro lugar. A menos que seas capaz de hacer saltar la alarma desde aquí. A menos que podamos abrirnos paso usando esto y señalarlo con la cueva con la que he estado apuntando todo el rato y no he disparado ni una bala culiada. No agarraste balas. Bueno, porque nuestra compañera estaba en eso. ¿La que no puede caminar? Tienes razón. Dejo en el suelo la ametralladora y voy a buscar bala. Y justo te dice Gabriela, ¡las encontré! Dejar la ametralladora en el suelo es algo complejo. Primero porque tenés que sacarte el cinturón, tenés que agacharte. Te lleva un tiempito, volver a hacerlo es lo mismo. Gabriela, gritás, lo encontré y vas a poder llegar hasta la muleta. ¿Cuál te va a dar movilidad? Supongo que la agarrás. Sí, sí. Claro. Después de eso vas a poder llegar de ida en muleta. Te colocas como podés. Vas. Son dos pasos. Y es agarrar la primera tira de municiones para esto. ¿Bien? Me quedo en el mismo lugar donde estaba. Exacto. Pero con muleta y munición. Y munición. Una tira no de carne, una tira de balas. Por desgracia. Bien. Es tu decisión, Enrique. Tu compañero te dice, la encontré. Pero vos podés bajar tu arma, esperar e ir a ayudarla. O quedarte esperando. O sea, voy para allá pero con el arma en los brazos no. Bárbaro. Vas a alejar, vas a echar un pasito para adentro y la vas a ver muleteando, sosteniendo las balas. ¿Vas a acercarte a ella o vas a dejar que se acerque a ella y vos ya no vas a mover tanto la ametralladora? Prefiero no mover tanto la ametralladora solo por si acaso. Bárbaro. ¿Ya tanto? Sí. ¿Joshua? Voy a ir hacia atrás. Quiero ver qué hay detrás. Asomarme un poco con la escopeta. Porque habíamos escuchado ruidos antes de aquí. Y quiero ver si está despejado como para ir hacia el patio trasero, que era nuestra segunda opción de entrada. Tal vez nos pueda ser de una opción de salida. Bien. El camino al patio trasero es este. Ok. Línea recta. Esta primera puerta de acá está abierta. Esta no está abierta. Uh-huh. Lo que ves en esta comisaría
es claramente un lugar para que la gente, los prisioneros, estén sentados. Ok. Y también se dejan ver unas cuantas celdas. Ok. De las cuales aparece algún que otro ser. Algún que otro zombie también, se podría decir. Los okay. cuales, al verte asomarse, claramente arrancan hacia adelante y empiezan a empujar los barrotes, empujar la puerta, empujar todo lo que tengan por delante para... Yo supongo, presupongo tal vez, saludar, de mi parte, claramente. Comerte. También puede ser. No, pregunta, ¿todos están en celdas? Todos están en celdas. Veo que alguna esté cediendo. Hacer una tirada ahí de encontrar. Encontrar. Ok, tengo un positivo, así que normal. Sí. Ok, un éxito. Un éxito. No, las celdas se las ve bien. Ok. Se nota que la de acá y la de acá están abiertas. Las otras, por más que están vacías, están cerradas. Y acá, en esta celda, se distingue, apoyado, tirado en el piso, mejor dicho, un cuerpo al cual también le volaron la cabeza. Ok. ¿Este de acá también es una celda? Sí. Ok. Voy a revisar si el patio trasero es una opción de salida. ¿Me pasas las llaves, por favor? Se las tiro. Agarro las llaves. No la pueden ir a dar una mano, pobrecito. Le piden que les traiga las cosas a la que está en muletas. Son un desastre. Por favor, caminá, hombre. Ay, Dios. No sé de qué hablas, Adria. Somos unas bellísimas personas. Le disparo en la pierna y después le pido cosas. Gabriela, haz una tirada de puntería. En mis tiempos no había cosas para pegar. En mis tiempos, si te rompías la pierna, tenías que caminar nomás. Si no, no llegaba ahí. Tengo menos una en puntería. Claro, tiempo. Antes de que tires, te cuento. Por favor, Yoso, hacemos una tirada de. Sí. Está en puntería. Para ver si la agarras. Puntería. Dale, tengo dos positivos. Así que. No, pero el primero, ¿cómo es el lanzamiento? Ok. La dificultad es normal. Bien, tenemos necesidad de 2 dados, 2 éxitos de, por parte de Sabri. Toma, te lo tiro. Mira, oh. A esto sí. Lo logró. Y yo tengo que tirar 3 dados y sacar un solo éxito. Exacto. Perfecto. Mira, es muy gracioso que te pegue en la cabeza y se caiga. Ah, no. Okay, no, ahí. No, lo agarra bien. El pase es muy bueno. Un buen pase de costado que te llega, lo agarrás justo con la mano, así, medio sorprendido por la velocidad con la que la tiró. Y vamos con Gabriela. Gabriela, vos tenés ahora, después de tirar la llave, la posibilidad de moverte y llegar hasta tu compañero. ¿Va a hacer eso? Por casualidad, mientras camino, hay algún... había quedado un revólver acá, ¿no? Sí, explícame cómo haces para agarrar la muleta. El revólver. Era para guardármelo, no para disparar ahora. Bueno. Podés hacerlo. Te va a ralentizar un poco, pero podés. Y le tiro la munición. Toma la munición. Te la tirás. Estás medio cerca. Le queda colgando de la ametralladora que está sosteniendo delante del cuerpo. Enrique. Hacerme una tirada de manito para ver cuánto tardas en meter este la munición dentro de el cargador. Cuando tengo manito cero. Claro. Sí, solo un dado. Un dado, un éxito. Vamos, se confía. No. Ok, no sé cómo se usa esta weá. Agarras así, mirás, tratás de agarrar. Pensás que entra en un lado la no encastra, te das media vuelta para mirar del otro y se te caen las municiones al piso. La ventana de acá empieza a desquebrajarse al mismo tiempo que llega un zombie más.
que hay un montón de zombies. Muchos zombies muertos ahí. Medio. Esta ventana se empieza a abrir. Y es bastante claro cómo los zombies empiezan a avanzar. Empiezan a venir de a uno, moviéndose, llegando, amontonándose en la puerta, cada vez más. Mientras tanto, Enrique, ya tenés llave, ya tenés control. Joshua. Joshua, perdón. Ok. Tengo llave, tengo escopeta. Veo que los zombies están encerrados. Vendré hasta aquí. Y llego hasta la puerta de atrás. Sí. Ok. Cuando estoy llegando a la puerta de atrás, ¿tiene ventanita como las otras? ¿O no? No, tiene barrote. Ok. ¿A través de los barrotes se puede ver un poco? Sí, a través de los barrotes se puede ver un poquito. Yes. ¿Y qué veo? Un patio. Con un solo zombie dando vueltas por ahí. Ok. Está dando vuelta. Ok. Este zombie es tal vez el que salió a hacer ejercicio. Tiene toda la pinta. Veo un solo zombie. Sí, ves un solo zombie. Ok, me va a parecer extraño. Porque si salió a hacer ejercicio, mínimo uno más tiene que haber. Mínimo una persona más tiene que haber para vigilarlo. Hace una tirada de inteligencia limpia. Inteligencia limpia. Ok, tengo un 0. Así que un de 6, un éxito. Mierda. Está muy sucio este zombie. Tiene la ropa llena de barro. Hace 3-4 días llovió, así que tal vez lleva 3 o 4 días ahí y se quedó todo el polvo y tierra de este lugar. Todos nos odian. Sí. Completamente okay. Bien. Ok. ¿Esa fue tu opción? Sí. Y vamos a ir con los otros dos. Entre los dos pueden cargar la ametralladora. Muy bien. Me quedo esperando hasta la puerta. Apenas se rompa la puerta, suena Free Bird y empiezo a dispararle a todos los hueones que entren. Yo le voy a decir, retrocedamos y cerramos las puertas. Por si se rompe. Perdón, no te escuché nada. Justo quiso me hablaron. ¿Qué pasó? Te digo, retrocedamos. Así cerramos estas puertas. Sí, por si se rompe, claro, de adelante. Ah, dale. Sí, ni siquiera comento, solo retrocedo porque. Como obvio. Bueno, y entre los dos, si no se mueven mucho, van a poder cargar igual. La ametralladora con lo justito, colocándolo ahí. No son expertos en armas, por más que Enrique diga que sí. Soy experto en armas de cacería. La cosa es, ¿quién sale a cazar con una ametralladora? ¿Quién no? ¿Quién no? Es la pregunta. También. Bueno, la puerta empieza a romperse. La puerta empieza a abrirse. El primer de estos bichos cuela por este lugar. Primero entra. Un segundo se posiciona detrás. No tengo que decirles que esto es una situación complicada. Los bichos los están rodeando. Supongo que ustedes van a querer escapar. Estaría bien. Bárbaro. Pero eso es lo que vamos a definir. Luego la pausa. ¡Ay, esto tenía Freebird acá lista! Adria. No hace esto. Después de la pausa, hacemos la definición de este one shot y espero que todo salga lo mejor posible, así que vamos a tomarnos un descanso para tomar agua, recargarnos los vasos, el mate, lo que cada uno quiera, pasar descansar un poquito y ya volvemos. 3,
4 o 5 minutitos y ya estamos.
Bueno, bueno, estamos acá, ya volvimos, todo listo para continuar y resolver si este grupito se salva o no. Como pueden ver, la situación es compleja. Como pueden ver, hay unos muchos zombies. Un par. Entrando por la puerta. Bien. Gente, todo pasa por lo que ustedes quieren hacer. Eso significa que es lo que van a hacer. El zombie este. Voy a dispararle. Mira, espérate. No. Espérate. No, baja el volumen. Baja el volumen. De ahí empiezo a disparar. Dale, dispara. ¿Puntería o fuerza para no quedar derribado? Puntería. Al ser la primera vez, sacale, por favor, un. Agregale una dificultad. ¿Cuánto tenés vos en puntería? Tengo más uno. Claro. ¿Cuántos son entonces? Entonces queda cero. O sea, un dado, un dado, éxito. Un éxito. Vamos, ya, tú puedes. ¡No! Van tres de unido. ¿No tengo inspiración? No tengo. El único que le queda inspiración es a Faust. Que podría haberlo hecho para no dispararme en la pierna. Sí, pero se veía más divertido. Bárbaro. Agarrás el arma y haces. ¡Rra! Se te escapa la ráfaga y la ráfaga lo que va a hacer es pegarle a la pared de acá, cerca de donde está la bisagra. Un par de disparos le dan a la misma. La puerta parece incluso que ahora se tuerce un poco. Tuerce un poco por el empujón que están haciendo estos zombies extra. Y además de ahora tener uno que ya entró y se está recién levantando porque se trabó con el que estaba en el piso. Vas a ver cómo varios de los de atrás empiezan a empujar con más violencia la puerta y la misma parece que está cediendo. Faust, ¿qué vas a hacer? Sí. ¿Puedo a través de los barrotes, en el momento que esté cerca este zombie de aquí, dispararle con la escopeta? Sí. Precisar el momento en que ese zombie aparezca, se cruce y sea tu oportunidad. Esto es un ataque con arma, ya que dentro de todo es una escopeta y tiene como más amplitud. Uh-huh. Dependiendo de cuánto va a ser la cantidad de dados que vas a poder tirar. Ok. La tirada es limpia, o sea, dificultad media, lo que significa que no hay dados extra, salvo que vos tengas algo. Tengo un positivo. Dos dados y un éxito. Un éxito. Más bien. Que suficiente. Esta arma de por sí tendría 3 de 6. Pero al ser solamente un éxito vas a tener 2 de 6. Está bien. Está un poquito lejos. ¿Mejor que en la anterior? Mejor que en la anterior. Pero la bala no va tan precisa al no estar yendo a la cabeza directo. Lo que vas a ver es cómo una parte de las balas le dan en el brazo, el cual se le empieza como a desquebrajar, y el otro le da en la cabeza. El zombie está casi volteado, pero no del todo. Y se da media vuelta y apunta en tu dirección. Casi cayéndose, o sea, le falta lo mínimo para... deje de tener conexión, lo que sea que tenga conexión ahí arriba. Ok. ¿Nos queda? Sí. Cada vez hay más ruido, cada vez han atraído. Y si hubiese más zombies en el barrio, ya estarían acá. Pareciera que escuchan, incluso, una alarma sonando. Y muchas gracias, Kat, por 13 meses. Gracias por suscribirte, gracias por 13 meses.
espero que estés disfrutando de esta sesión y de ver a mis queridos jugadores pasarla mal. Bien, seguimos. Gaby, sos la única que no actuó dentro de todo el turno anterior. Decime qué haces. ¿Puedes abandonar a tu compañero, el cual no está tirando bien, o puedes acompañarlo y sostener la ametralladora? Las balas. Me voy a quedar con él. Bárbaro. Nutria. ¿Qué hace Enrique? Dispara mientras apunta, apunta mientras dispara. Dispara mientras apunta y apunta mientras dispara y dispara y dispara y dispara y dispara. Vaya vuelta. Retrocede mientras dispara. Se queda quieto apuntando. Ah, ahí. Dispara en el lugar. De 6 de nuevo. Ya no, ya perdí la inspiración, ya no. Freebird ya no. No me acompañó. Tu compañera te está ayudando, así que ella te da como una pequeña mano, vamos a decir, y esto te va a dar un extra. Ya no es la primera vez que tiras de esto, por lo tanto, puntería, dificultad fácil. ¿Y vos tenés? Más uno. Tiene un uno. Bárbaro, entonces va más simple. 3 éxitos. Necesitamos un éxito de 3 dados. Sí, primero vi el 2 y fue como no. Hay 2 éxitos. La ametralladora ahora la agarras bien. Entendés cómo va a ser el rebote, el sacudida, el empujoncito que te va a hacer. Y apunta correctamente y pa, 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 pa. Sale la primera ráfaga. La primera pega en la pared, pero ya la segunda le pega a un zombie que estaba entrando así medio torcido. Por favor, tirame 3 dados de 6. A ver el daño que hace esto. Eso, bien. ¡Un dado bueno! ¡Al no, fin! Dentro de todos los dados de daño funcionan distinto. El zombie que está entrando por la ventana, ¡pum! Le da el tiro. Queda apoyado, mitad del cuerpo en un lado, mitad del cuerpo para el otro. Y un segundo tiro pasa por detrás y ves cómo le pega a otro zombie que estaba por ahí. La ventana no va a ser un punto por el cual entren. Pero es un poco de peso extra que le agregan a la puerta para así derribarla. El empujón de los zombies sigue siendo continuo. Lo notás, están empujando cada vez más agresivo. Cada vez la puerta parece inclinarse más hacia adelante. Y ahora, el del otro lado se ha roto también... que es la madera, lo que es el lo que es la ventana que estaba. La ventana estaba rota, la madera que trababa también ahora se rompe. Y pareciera que está por entrar un zombie en cualquier momento. Faust. Sí. A ver. ¿Vos qué vas a hacer? Podría abrir la puerta y disparar. O me convendría disparar y luego ya... acaso abrir la puerta. Lo que vos quieras, las dos cosas son posibles. Abrir esta puerta es, ves cómo tiene, te pasaron la llave si no me equivoco, sí. Sí. Es verdad. Igual ves también como tiene una puerta enorme que está de lado a lado y ahí está colocado un candado bastante grande, así que van a tener que hacer las dos cosas. Esto requiere un poco más de tiempo que nada más meter la llavecita. Ok, o sea que va a convenir lo que te parezca. Ahí prefiero... voy a dispararle y ya me encargaré luego de el trabapuerta y el candado y todo. Perfecto. Él se acercó, se vino un poco más cerca. Sí. Así que eso te va a dar más facilidad. Estás con esta arma. No requiere puntería. Y la dificultad va a ser fácil porque él está yendo hacia vos. Ok, entonces, como tengo un positivo, son 3 de 6, necesito un éxito. Exacto. Bien, tuve un éxito. El éxito está. Y te tiro... va. 2 de 6. 3. Ahora sí 3, porque está daño total por la cercanía. Más que suficiente para que este zombie caiga al piso. El disparo de una escopeta es bastante, bastante amplio. Y el bicho cae hacia atrás reventado.
Perfecto. Más okay. ruido. Para tus compañeros también pueden notar eso. Y todos los zombies cerca tuyo, estos de acá, se voltearon. Este se subió incluso a la cama para ir a buscarte. Estos están apuntando y queriendo a tus compañeros. Ok. Ok. Bien. Los que están acá abajo. Ven cómo empiezan a querer entrar los bichos, acercarse. Díganme, ¿qué van a querer hacer? ¿Saben notoriamente que si fallan o presienten que si fallan se complica mucho la situación? No, ¿qué vas a hacer? ¿Retroceder y disparar? ¿Disparar apuntando todo lo posible? ¿O nada más irte lo más cerca posible de Fausto e incluso tal vez llegar hasta él? Fausto no. Retroceder y disparar. Paro, paro. ¿Gaby? Yo me voy a acercar a... Dejas un poco solo a tu compañero, vos vas cojeando, utilizando la muleta. Empiezan los disparos. Esto va a tener una dificultad media ahora, Enrique, porque ya no te está ayudando Gabriela. ¿Cuántos dados? Cero, dependiendo de lo que vos tengas, puntería. Uno. Bárbaro. Entonces, sí, dos dados, un éxito. Dale, 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 dale. Vamos. ¡Sí! Doble éxito, bárbaro. Había uno acá entrando. ¿Apuntaste a eso o apuntaste a la que ya estaba abierto y ver de ir bajando lo que haya detrás del otro? El que ya estaba abierto, ir bajando todo lo que haya por ahí. Encima estoy apuntando a los zombies, estoy apuntando a la abertura de la puerta y ahí tratando de derribar todo lo que camine. O sea, al masacote de cosas. Si claro. hay zombies, si pasa una paloma, le das a la paloma, si pasa el cartero, no. le das al cartero. Cartero sí, el zombie sí, la paloma no. La paloma claro, no, porque las palomas no. son muy bien. Perfecto. Entonces, no va a las palomas, va a todo lo que no sea paloma que se cruce en el camino. Eso mismo. Los disparos son buenos. Ves como pum pum. Tal vez a lo que dispara esta seguidilla. Tirame igual los 3 de 6 para que haga yo un cálculo del daño. Pero los disparos son buenos y parece que pega uno, pega al otro. Tal vez incluso conseguís. Sí. Por la altura, por suerte de la ventana, es a la altura de la cabeza. Entonces pa 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 pasa y el zombie que está por ahí va matando. Uno o dos balas tal vez dieron en el cuerpo del zombie que ya estaba muerto y queda colgando todavía de la ventana. Pero entendés que el camino se está limpiando. Entenderías, mejor dicho, que se está ensuciando, llenando de zombies que lo habitan, zombies que empiezan a tropezarse, que se dificultan el camino entre ellos. Pero es más presión a la puerta, la cual ahora empieza ya directamente a torcerse casi en su totalidad. Pareciera que en cualquier momento se rompe y se abre. Arriba. Volvemos con los sí. demás. Quiero abrir el candado y sacar la tranca que hay sobre la puerta. Bárbaro. Entonces hazme una tirada de agilidad limpia. Agilidad limpia. Ok. Sí. Entonces, como tengo dos positivos, tengo que tener un éxito en tres dados. Ajá. Uh-huh. Creo que voy a querer tirar de nuevo. Dale. A vos te habías guardado sí. esta posibilidad de vuelta a tirar, así que te la voy a permitir. ¿Está bien? Bien. Valió la pena, la aprovechaste. Sí. Pero igual yo me quedo esa calaverita que tenés al costado de tu dibujito. Ahora es mía. Sí, ya tenías una tú. No, no importa, la tuya es como la nena chiquito, quiero jugar con la que tiene otro. Está bien, totalmente entendible. La puerta, la llave entra, tú sale, primero se te estaba complicando un poco, pero torces bien y sale, y cuando se sale,
pareciera que está bien aceitada, por lo tanto haces así con la mano y rápidamente sacás la traba. Bien. Ok. Es acercarse lentamente a Gabriela, la cual sigue un poco complicada por el hecho de no poder caminar y tener que usar muletas. Ok. Voy a abrir las puertas. Como bien, para poder pasar. Bien, puertas abiertas de par en par, las dos separadas, una a cada lado. El terreno abierto, esto que está acá es un zombie, pero es parte del camino. Ok, en el exterior no veo una salida, ¿cierto? No voy a tener esa suerte. Hazme una tirada de encontrar. Encontrar, ok. ¿Normal? Sí, mientras tanto le voy preguntando, Gaby, te acercaste a él, ¿tenés más movimiento? Ningún éxito. Me voy a acercar y también voy a buscar. Álvaro, ¿tira usted también? ¿De qué era? De... ocultarse. Encontrar, tengo dos positivos. Álvaro. Dale. Tres y un éxito, necesitamos. Tengo un éxito, menos mal. Un doble uno y un cuatro, ¿qué? Bien, encontrás que hay una escalera acá, una escalera tirada en el piso, una escalera que parece que tiene un par de escalones rotos, pero para cruzar les puede llegar a servir. Tirada en el suelo, no está levantada. Estas escaleras típicas de madera que se levantan y se pueden apoyar. Enrique, la puerta está a punto de abrirse. Tus compañeros te dejaron atrás. Elección: disparar o irte. Nutria. Estás muteado, Nutria. Y sigue muteado. Justo me llamaron para decir algo hasta que escuché Nutria a la distancia y tuve que venir corriendo. ¿Qué pasó? ¿Tus compañeros te dejaron atrás? Ah, sí, yo dejo de disparar. ¿Sí? Dejo de disparar, no creo que voy a poder correr con esto, así que lo dejo en el suelo. Me despido con mucho cariño de mi amada ametralladora. Bárbaro. Lo que vos vas a hacer es... ¿cómo se dice esto? ¿Soltarse el arnés? Es atarte el cinturón y que el arma caiga. Hacerlo con cuidado te requeriría que tomes mucho tiempo de sacártelo, apoyarlo con cuidado y todas esas cosas. Así que va a ser medio, si te parece, rápido. No, sí, tranqui. Pero igual me despido con mucho cariño del arma. Te cae la gotita de lágrima, se te cae por el ojo. Pensás que ella también está llorando por vos. Llegás con tus compañeros y Gabriela te señala la escalera que está acá. En el momento que Gabriela hace esto, la puerta se rompe. Y se ve entrar una buena cantidad de zombies. La misma. Ya empiezan a avanzar el pasillo bastante más rápido. Van a correr, supongo. Cierran las puertas y corran. Van a correr y el último en pasar va a ser, obviamente, Enrique. Enrique, ¿qué haces cuando pasas? Paso. ¿Nada más? Bárbaro. Cierro la puerta, lo que sí. Iba a preguntar si la tranca era como tranca automática de se cierra la puerta y se cierra con tranca. ¿O? ¿No? No. Me lo imaginaba. No íbamos a tener esa suerte. Obviamente de este lado no hay traba puerta porque... pon un trabapuerta del lado de afuera. Así que lo único que pueden hacer es cerrar la puerta. El mismo que dejó una escalera en un coso de prisioneros. No creo que la hayan dejado ahí. Puede ser que la hayan dejado ahí para escapar en el momento que ya todo se fue al... bueno, es plausible. Es factible. Cuando corren cerca y pasan cerca de este, ven que tiene un uniforme de policía. Una buena explicación de por qué ese está ahí solo. Tiene un arma.
ti. Se la saco. A ver. Entonces, vos te vas a... Mientras... Gabriela va hasta acá. Tu compañero entra y, te, y cierra la puerta. Él va a poder moverse un poquito más a mitad de camino. Y vos te vas a quedar desvalijando, o como se dice, luteando a este muerto. Importante, ¿tiene un libro de sospechoso? No. No, no tiene un libro de física atómica. No, ni un libro con tapa de cuero, que es lo que se refiere Sabri. Eso a mí me va a decir un libro con jeroglífico. Exacto. Sabri, Gabriela va a ser la primera en llegar con la escalera. Sé que me va a costar, pero voy a intentar ponerla en la pared. Bárbaro. Te hago una petición que me hagas una tirada de físico. Con uno de dificultad. No es. Tengo... No. Dificultad media, porque no es una tarea que sea difícil, pero en tu situación es difícil. Y tengo un positivo. Sería normal, sí. ¿No? Entonces. No, lo dejo en cero, así que. Dos dados tienes que tener un éxito. Dos dados un éxito, exacto. Vamos, ¿tú puedes? Ah, no. La suma no cuenta. No. Te abalanzás, doble falla, te acercás y cuando haces eso la muleta se te cae y caes encima de la escalera, tropezándote, raspándote un poco y haciendo que la lastimadita que tenés en la pierna te haga un poco más. ¡Ah! Enrique, compañero se acaba de caer. Vos podés llegar a asistirla. O empujarla y levantar la escalera. Es decisión tuya. Lo que haría cualquier persona normal, empujarla y levantar la escalera. No, mentira, asistirla. Bárbaro. ¿Qué tengo que tirar para asistirla? Nada. Ah, es gastar tu turno en hacer eso. Tu turno en agarrarla de los hombros, del brazo, levantarla, alcanzarle la muleta. Ok, siempre y cuando no entre un zombie. Cuando entre un zombie, toda mi caballerosidad desaparecerá. Lo supusimos. Para toda la inválida, que se la coman los zombies. Paus. Sí. Tu querido personaje ve cómo empiezan a aparecer por debajo muchos zombies que vienen entrando de a poquito. Entre ellos, y que a medida que van pasando se van como separando, torciendo, cayendo alguno que otro en piso porque otro lo empuja, pero ya están más cerca. Aguantará esa puerta, no tiene nada que la trabe, pero tal vez algo algo hará. ¿Qué haces? A ver, tengo la pistola de antes, otra pistola y una escopeta. Estimo que con eso ya nos dejarán entrar. Así que iré con mis compañeros y llegaré. ¿Puedo llegar a poner la escalera en posición? No. Bueno, llego al lado de mis compañeros. Acá, vas a poder ponerte acá y estar agarrando la escalera, cosa que entre los tres la pongan. Perfecto. Entonces, este turno va a arrancar con los tres. Terminando de colocar la escalera y diciéndome quién es el primero en subir. Yo creo que tendría que ser la última. La inválida del último iba a decir también. Entonces, ¿quién es el primero? Voy a retrasarlos a todos, por eso. El paranoico primero, ya. Dale, Faust. Bueno, está bien. Pues iré yo primero. Y Joshua llega, sí, corriendo, va agarrando la escalera mientras los demás lo terminan como también de agarrar, ayudarte. La coloca y así como la coloca, pega el saltito. Es la primera vez que en todo esto que sos ágil. Le va a pedir una tirada de físico a vos. ¿De físico? Dificultad, sí, dificultad muy baja, por lo tanto. Ok. ¿Cuánto tenés? Ok. ¿Cuánto tenés en físico? Un cero. Perfecto, entonces son 3 dados y necesitamos un éxito. Salen 2 éxitos. Eso es más que suficiente. Así como levantás, das el saltito para llegar, empezás a levantar y llegas
hasta arriba de la pared. Cuando llego arriba de arriba, voy a decir, ella primero. ¿La pared? Decís, ella primero. Llegas hasta la pared, puedes ver la bajadita que tenés que hacer, que es un saltito de 2-3 metros. No es lo más fácil del mundo. ¿Notas? Por suerte. O sea... tiempo. Notas que ¿sí? Por suerte, acá había una alambrada, la cual está cortada. ¿Mm? Es decir, sí, que alguien ya lo utilizó para escapar. La alambrada llegaba totalmente hasta arriba, hasta el borde donde llega la escalera. Vos quedás justo, pasás un pie. Uh-huh. La alambrada está separada. La alambrada cae hacia los costados. Uh-huh. Bien. ¿Qué decías? Voy a preguntar. ¿Esto es una bajada hasta el nivel del piso? ¿O...? Sí. Ok, es una bajada hasta el nivel del piso. Pensé que era otro edificio. No. Me caches. Es un patio. Es como un patio interior. No, es como un patio de un descampado. Un descampado, ok. Y se podría... O sea, ¿tiene salidas? Sí, sí, da un descampado directamente. Perfecto. Vos te fijabas, acá abajo había como un pequeño caminito, una pequeña parecita más chiquita. Tal vez evitaba que entren directamente a este descampado, pero... Ok. ¿Quién va a poner una casa al lado de una comisaría? Todos por donde yo vivo. Bien. Notan cómo, viniendo desde acá abajo, empiezan a entrar dos zombies que golpean la puerta. Entran bastante brusco. Se acercan. Entran. Otros empiezan a chocarse detrás de ellos. Pero, así como entran, uno los localiza y el otro no. Ok. ¿Qué va a pasar? Voy a señalar a mi compañera, ponerme el dedo sobre la boca y hacerle gesto de que venga, de que se acerque. Me acerco. Okay. Entonces la siguiente en subir va a ser Gabriela, porque acercarte al que está arriba de la escalera es difícil. Salvo que sepa volar, levitar o algo similar. Que no, hubiera sido muy útil saberlo de antemano, si hubieras podido. ¿No? ¿Quién lo dice? Yo soy el siguiente que va. Ah, vos sos el siguiente que va. ¿Vas a empujar a la lisiada? A ver, si veo que me van a empujar. ¿Ve algún zombie? ¿Ve algún zombie por ahí? Lo ves atrás, apareciendo por acá. Ok, entonces sí. Vale. ¿Hacer resistencia, Gabriela? No, que suba. Es más rápido si lo dejo subir. Perfecto. Mientras vas subiendo, Joshua, ves subir a tu compañero que va aprovechando que la lisiada, vamos a decir, lo deja subir. ¡Dale, apúrense! Voy a hacer un gesto como que siga, que pase directamente. Vos tenés que bajarte ahí, aviso, para que él pueda subir. Sí, sí. Yo tengo que pasar directamente. Pensé que estaba arriba de la pared. No. Bueno, entonces sí, pared, pero tenés que bajar. Entonces bajaré para que pase. Vamos a tirar resistencia. Parte de físico, última tirada. Físico, última tirada. Es normal la tirada. Tengo un negativo. ¿Yo tiro físico también? No, vos tenés que subir, todavía no. Ok, tengo un negativo, tengo que tirar dos dados y tengo que tirar dos éxitos. Deseenme suerte. Vamos mal. No hay ni un éxito. En el momento en que te caes, caes mal. Lo cual hace que te tuerzas el tobillo. Tiramos un dado de 6. Mientras tanto, decime cómo subís la escalera, Enrique. Subís lo más rápido posible o silenciosamente. Silenciosamente. Bárbaro. Entonces esto va a requerir sigilo. Ok. Supongo que tengo sigilo, ¿cierto? Sigilo más uno. Bárbaro. Entonces necesitamos dos dados y un éxito.
no debería ser tan difícil, ¿cierto? 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 No. Ah, ya, sí. Tu compañero baja. Vos subís a donde estaba él. Gabriela, primero que nada quiero un sigilo de tu parte. Sigilo tengo cero. A ver, entonces uno y uno. Dos dados. Un dado, un éxito. Eso. Un uno. Me quedó el uno, bárbaro. No sos muy silenciosa. Te cae la... Ay, ¿cómo se llama? Muleta. Y decime, ¿te das cuenta? Mejor dicho, primero te digo que este zombie de acá te está mirando y se te está acercando. Ve que está acá. Parece que por detrás aparece uno que se está dejando empujar por el de atrás. Todos los zombies medianamente haciendo el mismo movimiento. ¿Vos vas a querer levantar la muleta antes de cruzar? Subo. ¿Y la muleta? Sí. Bárbaro. A ver, la muleta en la escalera no me va a ayudar mucho. Afuera no. Sí, pero... Claro, pero podías agarrarla y tirarla. Pero... No, va a perder mucho tiempo y se están acercando. Exacto. Paus. Sí. Oh, no, perdón. No. Enrique, tire una resistencia. Resistencia. Tengo más 2. Último. Bárbaro. Vos tenés más 2 de resistencia. Tirada media, entonces... Necesito 3 dados y un éxito porque vos le das 2 dados extra. Qué suerte que le da 2 dados. Sí. En los dados son un 3, un 2 y un 4. El tercer dado, el de la suerte. Aes, no te lastimás en exceso, no te... No es una wow qué tirada, pero es lo justo y necesario para no matarte. Me sirve. Gabriela, ¿vas a empezar a subir entonces? Sí. Bien. Supongo que el sigilo no es lo tuyo en este momento. No. Hazlo rápido. Entonces necesito una tirada de físico con una complicación. Con una dificultad. Y yo tengo un positivo, que sería... Entonces queda cero. No. Un dado, un éxito. Un éxito. Estamos jodidos. ¡Vamos! Bien. Bien, carajo. Rengueando, utilizando principalmente los brazos y apoyando como podés el pie que cojea, te vas subiendo hasta arriba y vas a quedar acá en la parecita, donde tus compañeros están impidiéndote de bajar. O, bueno, puedes caerles encima. Los zombies empiezan a avanzar bastante más rápido. Este que te ve. Y los demás se percatan de vos y también empiezan a correr en esa dirección. Menos uno que se va para el otro lado porque está distraído. Tira la escalera y deja que te atrape. La escalera por abajo, decís vos. Sí. Entendí que querías que te pasara la escalera. A ver, sigue viniendo bien porque los zombies no van a intentar treparla. No parecen muy inteligentes, pero por las dudas. Pateo la escalera para que se caiga y me tiro para atrás. Bárbara. Van a tratar de atajarla. Va a ser una tirada de resistencia. Enrique, ¿vos también vas a ayudar en atajarla? ¿Por qué no? Bárbara. La van a tratar de tirar, atajar los dos. Así que los dos van a tener que tirarme una resistencia. Y al estar ayudándose y ella estar como controlando, la tirada va a ser para ambos muy fácil. Así que salvo que ustedes tengan negativos en resistencia, son 3 dados y un éxito. Ok. Tengo un negativo, 2 dados, un éxito. Lucia, por favor tira. Vos creo que estás bien, así que 3 dados, un éxito necesitamos. Sí, espérate. Roll 20. Se por puso favor, a cargar de la mano. Que te vaya mejor que a mí, por favor. Ah, me va a ir mejor. No mucho. Los Gabriela. No. Gabriela, te dejas caer haciendo lo correcto. O sea, pasando los brazos, pasando la pierna, sosteniéndote con los brazos y dejándote caer. Compañero. Te va a agarrar, pero. No muy inteligentemente.
¿Cómo se llama? Joshua trata de agarrarte de la pata que tenés dolorida. Por lo tanto, inmediatamente como sentís el golpe, haces un movimiento extra y lo golpeas. Lo cual va a hacer que él se caiga al piso. Después de esto le vas a caer arriba, parada. Pero le vas a caer encima. Ouch. Los zombies empiezan a balanzarse y, por suerte, no saben abrir una puerta. No saben subir una escalera. La tiré a la escalera. Por eso, no saben levantar la escalera desde el piso. ¿Qué van a hacer? Perdón, no fue mi intención pisarte. Levántate. Duele. Vayamos. Me duele el pie, pero no es nada. Vayamos, ya tenemos las armas. Así que estamos bien. Tenemos que llegar al refugio. ¿Qué van a hacer? Es un descampado. Así que supongo que estaría bien ir rodeando un poco la comisaría rumbo a donde tenemos que ir, intentando evitar ir disparando a todo lo que vemos, por eso de no hacer tanto ruido. Bárbaro. Igual por si acaso llevo la escopeta encima. Sí, venga, yo tengo una escopeta y dos pistolas, pero por si acaso. Yo diría que salir corriendo, pero apenas puedo caminar. Llevo la escopeta en las manos, solo por si acaso. Van a arrancar a caminar por esta desolada ciudad. Y van a poder ver como todos los zombies, mientras ustedes se van alejando, todos los zombies se amontonaron en esta zona. Todos los zombies se pusieron principalmente en la puerta y ahí están amontonados, uno chocándose al otro, el siguiente. Se puede ver que también a lo lejos hay un grupito más cerca de lo que ustedes pueden entender que es la posición de el, que no me acuerdo el nombre, el auto. Ustedes van a poder caminar por ahí. Van a empezar a escabullirse. Y les voy a pedir perdón. Que me hagan una tirada de inteligencia. Perdón, no. De orientación. Orientación. ¿Cuál de ustedes es el que más orientación tiene? O mejor dicho, díganme cuánta orientación tienen. Un negativo. Estoy buscando, yo negativo. Creo que tengo harto. Tenía harto. Es la última de todos. Sí, tengo más dos. Más dos, bárbaro. Creo que va a ser mejor serlo al... No. Es el más rápido porque no tiene ninguna pierna herida y sabe orientarse. Yo lo dejo. Tres dados, un éxito. La dificultad es simple. Qué suerte que solo necesitábamos un éxito. Sale un 6, un 1, un 1. Bárbaro. Por suerte necesitamos solamente un dado. Sea éxito. Y está, es un 6. El camino que tenés que atravesar, el camino que tenés que realizar, te lleva a través de un callejón. Un callejón sucio, un callejón maloliente. Un callejón que... Normalmente uno va con la escopeta en alto, solo por si acaso. Claro. No, pero irías... Exacto. Irías con... preocupado, asustado y con apuntando con las armas, por más que no haya un apocalipsis zombie. Porque andas a ver qué tipo de alimaña puede llegar a salir. Alguna. Ya dijimos que las cucarachas todavía no son lo suficientemente grandes, pero de ahí un perro salvaje sale tranquilamente. Pero no es el caso. Ustedes van a poder llegar, usar y dirigirse hasta este punto que ustedes estaban buscando. Este refugio enorme en el cual van a ver cómo hay carteles a medida que se van acercando que indican refugio, traigan pertenencias, necesitamos ayuda, refugio. Flechas que apuntan hacia donde tienen que dirigirse. En un momento empiezan a notar
cómo cada vez le cuesta más moverse a su compañera. Cómo está transpirando. Cómo está poniéndose pálida. Cómo empieza a toser. Miro a Enrique a los ojos. Quiero saber si estamos pensando lo mismo. Yo estoy sacando el cuchillo y le digo, prometo que será silencioso. ¿A quién? Voy se a mirar. Que están los tres uno al lado del otro. No es ¿sí? que puedes decirlo en secreto. El mayor secreto que podemos tener es apuñalarla. No lo dije en secreto. O sea, Gabriela lo escucha. ¿Qué va a hacer? ¿Irse corriendo? ¿Sacó la pistola? No. Gabriela, aléjate. Tranquila, no va a doler. He hecho esto con muchos venados. Gabriela, mantente alejada. Váyanse. Vamos a seguir las indicaciones. Mantente alejada. No permitiré que Ernesto te haga nada. Pero mantente alejada. ¡Enrique! ¡Enrique! Creo que no es la primera vez hoy. Enrique, otra vez. Vuelve a llamar por otro nombre. Ya te ha dicho Ernesto. Te ha dicho Camilo. Hernán. Camilo incluso no tiene nada que ver. No entendés por qué es. Mira ese nombre. Falta de respeto. Te ha llamado Gabriel. Y bueno, ahí decís, bueno, la otra es Gabriela. Yo... No sabés. Pero... ¿Ves cómo la atención de Gabriela estaría en él? Díganme ustedes qué van a hacer, cómo se van a comportar esto, yo no estoy. Gabriela se va a tirar del piso y luego decir váyanse. ¿Tienes la pistola en la mano todavía? Sí. Voy a alejarme aún siguiendo las indicaciones. Mirando las indicaciones, volviendo a mirar a Gabriela. Gabriela, tirame una intimidad. Yo voy a guardar mi cuchillo y me voy a alejar, pero con el revólver en alto y apuntándole. Tengo dos negativos. Bueno, ya tres y necesitas tres éxitos. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Tres éxitos? ¿Ahora? Tres éxitos. 5, 5, 4, 4. Desde su posición, Gabriela parece que tiene más control de la situación que ustedes. Porque te das cuenta claramente. Esto ella no lo sabría. Pero vos, Enrique, sí sabes que tu arma está descargada. ¿Cómo se comportan? Yo voy a ir dando pasos para atrás. No tengo armas en las manos. Soy el menos peligroso en esta situación. Así que daré un par de pasos para atrás. Miraré hacia dónde voy. Miraré las señales que hay en el camino para saber cómo seguir adelante. Álvaro, y de atención. ¿De qué? Atención. Está justo abajo de intimidar. Parte de espíritu. Atención. Intimidar. Atención. Un negativo, así que vamos mal. Casi. Un éxito. Mientras estás retrocediendo, prestando la atención a Gabriela. Enrique, ¿qué haces vos? ¿Ya? Estás muteado. Seguís muteado. Ahí está.
Yo creo que sigo apuntándole, voy retrocediendo, siguiendo a mi compañero. No, me iba a inventar un nombre, pero no me nació. Siguiendo a mi compañero y... porque estoy muy indeciso, como que siento que quiero dispararle, pero por otro lado, si fallo, me dispara de vuelta. No sé, no me siento tan decidido. Si tuviera inspiración, ya le habría disparado, pero... Recuerdo, que vos sabés que, tu revólver está vacío. Ah, el mío. Sí, el otro, tu compañero no tiene nada. Y te das media vuelta para ver qué está haciendo tu compañero justo al momento en que notas cómo se tropieza, ya no se puesta un balde. Balde azul, que lo hace que se tropiece y se caiga al piso. Como aparece de golpe, saliendo desde una puerta en este callejón, una de estas criaturas que lo agarra, se le tira encima. Te voy a pedir una tirada de agilidad directamente. Bien. Ok, tengo dos positivos. Bárbaro, entonces tres dados, un éxito. Ok, dos dados y un éxito. Perfecto. Perfectamente mal, como todo tiene que ser. Te llevaré conmigo. El zombie te agarra, arrastra, sentís como te muerde, como te clava los dientes. Por favor, tírame un D6 para que yo diga dónde. Ok. Dos. En el pecho. Ouch. Cual no es muy bueno. Ok. No es una parte que vos puedas cortar y seguir. Es verdad. No la pensamos esa con mi pierna. No, todavía no pensaste nada. A ver, no tenías una motosierra. O algo para cortarla rápido. Sabemos que si se infecta por la mordida. Lo suponen, ¿no? No saben si ella está infectada tampoco. Gabriela. A ver, una infección tengo. Algo no sé si de zombies, pero infección tengo. Podrías justo estar con un resfrío que te hace que te infectes muy fuerte, ¿no? ¿Quién sabe? Gabriela, tu compañero se lo están cenando. Es dispararlo. Cualquiera de tus dos compañeros, o incluso el zombie también. Voy a intentar dispararlo al zombie. Bárbaro. La dificultad es... Ah, claro, tengo menos uno en puntería. Entonces va a tener que hacerme 3 dados y necesitas 3 éxitos. Perdón, pero ustedes me quisieron matar. ¡No! Yo te quería lejos, no te quería muerta. Enrique. A ver, ¿todavía House tiene un zombie encima? Sí. Él acaba de recibir un balazo. La venganza. Te tiro un D6 para saber dónde. Espera. Quiero saber qué hace Enrique primero. Saco el cuchillo, apuñalo. Bueno, no, supongo que ya perdí toda la... Se perdió todo el sigilo con ese balazo, así que un escopetazo al zombie, que tanto, güey. Va, no lo agarrás. ¿A cuál de los dos? Y después me dicen a mí, el escopetazo lo va a matar a los dos. Dispare. Esa melee, así que con arma. Ataque con arma. Dificultad baja, así que. ¿Cuánto tenés? ¿Dos? Sí. Y das tres dados. Perdón. Y das tres dados y necesito un éxito porque la dificultad era baja. Entonces, baja. Aumenta un dado. Obtener habilidad, aumentas un dado. Tres dados, un éxito. Dale. ¿Cómo? Dice Rolling the Dice ahí abajo. Hay que darle su tiempo. Ya se tirará. A Discord. Oh no, se puso a cargar. Sale el simbolito de cargando en el botón. Bueno, ¿querés que tire por vos o te espero?
No, tranqui, yo sé que Roll20 me quiere, ¿cierto? Barba, no. No. Hoy no quiso a ninguno. Hoy no nos quiso a ninguno, hoy quiso a Adria nada más. Líder, ahí está. Ahí salió. Ok, dos éxitos. Dos éxitos, más que suficiente. Dame el daño, 3 dados de 6. Suficiente para matar a los dos. Sí. Vamos a ver. ¡Le sobra! ¡Le sobra! Para apuntarle a la cabeza, cabeza que está sobre el pecho de tu compañero, y hacer que la misma estalle. Igual que el pecho de tu compañero. ¿Cuáles son las últimas palabras de nuestro querido... no querido... ¿Joshua? ¡Salve tu mujer! Murió de la forma más macho posible. No. Gabriela. Es como Enrique le acaba de disparar al otro. ¿Qué quieres hacer? Me voy para el lado opuesto donde estaba. Enrique, ¿qué vas a querer hacer vos? Es el que sabe el camino. No sé, siento que mi compañero se va a transformar, no debería... ¿No sabéis qué? Ya le voy a disparar también. Me da miedo. Por eso me lo lié, no quiero que se re. Bien, primero que nada entonces, atención... ambos agilidad. Ambos están prestando atención... No, perdón, tírenme ambos atención. Para ver quién va a tener la ventaja. A ver, no te tiro nada, tengo un menos uno y él tiene como un más dos. Yo tengo un más uno. Bien, él tiene un más uno, vos tenés un menos uno. Bien, entonces, Nu, que Enrique tire dos dados y necesita un éxito, y Sabri tirás dos dados y necesitas dos éxitos. ¡Vamos! ¡Oh! Creo que los dos lo conseguimos. Ambos al mismo tiempo se percatan de que están por disparar. Así que bueno, va a ser cuestión de quién tenga más puntería. La ventaja... ¿Por qué tiene que ser? ¿Cuánto tienen puntería cada uno? Menos uno. ¿Más uno? Menos uno. Bien. Sabri, igual... Ojo es la que está con más tiempo de puntería, así que te voy a hacer que tu dificultad sea un poco más fácil. Además, tú estás parada. Y él... Estás acostada y él está parado. Entonces... Vos vas a tener que tirar un dado y sacarme un éxito, mientras que Nu vas a tener que tirar dos dados y sacar un éxito. El éxito les da la... ¿Éxito? No, entonces... Vos tirás dos y necesito un éxito. Sacás dos dados, te doy hasta ventaja. ¡Oh! No puede ser. Sabri, tira un D6. A ver dónde pega el disparo. No puedo creer que la que va a sobrevivir la 6. ¡6! ¡En la cabeza! ¡Oh! ¡Maldita Alicia! ¡Pero matamos entre nosotros! Destino. ¡Maldita Alicia! El destino del grupo era llegar al refugio. El destino del grupo era un hermoso refugio compuesto por varias casas, varias casi un complejo hotelero, puedes decirse. Uno de los pocos lugares que tal vez incluso tiene una pileta limpia. Pero esto no les va a servir para nada, por más lindo que se vea, por más hermoso. Tienen que estar vivos. O por lo menos para que les abran la puerta. Tal vez después los zombies empiecen a pasar de las mismas... empiezan a colarse. Y los muertos también invaden este lugar. Pero es algo que ustedes nunca van a poder saber. Porque... su supervivencia, su instinto de... ser el que viva. No fue exitoso.
Joshua, moriste comido, fusilado a quemar ropa por tu compañero. Enrique. Un honor. Moriste por un perfecto tiro a la cabeza, con toda la puntería del mundo de la desesperación. Gabriela tuvo que dispararte. Y Gabriela, sos la única del grupo que va a poder seguir. Pero convertir en zombie. Van a ser 2 días horribles. De mucho sufrimiento, de mucha fiebre. Que finalmente en un momento cumbis. Adrián, si sé que me voy a convertir, me voy a matar yo antes de que convertirme. Entonces pasa después de un día a sucumbir ante la depresión, el dolor, la angustia, esta sensación horrible, y te vas a volar la cabeza. Ninguno de ustedes tres va a tener la posibilidad de convertirse en zombie. Y para eso sirvieron. Así que sí, otra vez terminan los tres muertos al terminar la aventura. Logramos cumplir la profecía. Una partida sale bien, una mal. Probablemente te lo hubiera arreglado para que todos acabáramos muertos de todas formas. O sea, probablemente íbamos a llegar al refugio y iba a estar todo invadido por zombies o algo así. No, la verdad mi plan era que sobrevivieran. Por lo menos uno. Qué raro. Hicieron todo bastante mal. Lo peor de todo es que cuando yo le dije váyanse era porque me iba a matar. Para que y ustedes se vayan. No, que se maten entre ustedes. Bueno, tenía que aparecer un zombie de una puerta random por ahí. Están todos muy concentrados en otra cosa, no es mi culpa tampoco. Cosas que pasan. Está todo infectado de zombies, ustedes no paran de gritar, de hacer ruido, de amenazarse. Es un buen punto. Weas que pasan. Bien. Este fue el último one shot de todo lo que venimos jugando. Nosotros arrancamos a principio de año, creo que por marzo o mayo. No, por abril o por mayo, ya no me acuerdo. Arrancamos con Ratas en las Paredes. La campaña terminó después de 11 sesiones. Empezamos a jugar One Shot y esto fue la conclusión. No van a quedar. No nos vamos a ver como grupo para jugar por este año. Así que chicos, lo hacemos después, perdón. Última aventura la van a tener disponible el martes que viene. Mientras tanto les dejo un cronograma de lo que va a ir viniendo en lo que queda de semana. Primero, mañana, Lu y Bachi van a estar charlando a través de un canal de Twitch que se llama La Fragua del Conejo. Van a estar charlando sobre la taberna, sobre el rolito, sobre qué va a deparar del futuro. Que si quieren pueden acompañarlo, pueden acompañarlas. Esto va a ser a las 21. Lo que digo, el canal es La Fragua del Conejo. Entonces, vamos a tener lo que es la última, el último programa de Noticias y Dragones, que van a estar charlando con Fede y con Puel. Puel de El Bardo del D&D y con Fede de ¿cómo se llama? Tomate 20. Va a ser el último stream, van a traer las últimas novedades que D&D deparen para este 2022. Al día siguiente, el martes, sesión extra larga y última del año de Nieblas de Nuren. Preparen cositas para picar, algo fresco para tomar, que se viene la calma antes de la tormenta. La calma antes de la guerra en Garshakov. Y por último, este viernes a las 21:30, el final de El Jardín de los Presentes. ¿Quién escapará? ¿Quién logrará salir? ¿Quién continuará? Si todo sale bien, verán lo último de los reparadores. Y sí, si todo sale bien, verán lo último de los reparadores esta semana.
Aunque el final abierto de lo que fue el ritual nos mata. Nos deja con bastante ansiedad. Así que este es nuestro cronograma. Tenemos mañana, pasado y el viernes. Y queremos adelantarles también que el próximo miércoles vamos a tener una DM Responde especial navideño, donde tal vez, sí, tal vez no, le cambiamos la túnica a León por un traje de Papá Noel. Vamos a tener que también pintarle la barba. Veremos. Y también este miércoles va a haber sorteo de cositas que vamos a hacer en vivo. Así que esperamos que esperemos que puedan acompañarnos en todos estos eventos. Lo cierre todo. Hoy fue el último one shot. Mañana va a ser el último el último D&D Noticias y Dragones. Después va a venir la última sesión de una cosa, la última de otro. Todo acabando. Igual que el año. Chicos, despídanse. Espero que lo hayan pasado bien. Estuvo buen ardo. Como tiene que terminar la historia de zombies. Digamos que menos, nosotros la pasamos bien, nuestros personajes no. Por lo menos no la cancelaron como la mayoría de otras historias de zombies que queda como nada, cortada desde el medio. Es verdad. Gente, muchas gracias y espero que puedan acompañar en lo que quede de semana y en lo que queda de año. Desde acá, nos vemos. Fíjense. Mañana. Hasta la próxima.